Bueno, mis amigos, muy buenas tardes o buenos días, no, buenas noches, no sé en qué momento usted vaya a ver este video. Pues en este momento estamos presentándole otro nuevo video corto, pero espero que les guste. Aquí siempre en un parqueo del volcán, bueno, a unos costados del volcán, como pueden ver, estamos y enfocándole el volcán nuevamente de Izalco. Allá va otro caminito hacia el volcán. El volcán no deja siempre de humear por la temperatura, ya que a los alrededores se puede respirar un clima muy agradable, fresco. Fresco, y por allá está también el volcán de Santa Ana. Pues se puede decir que son vecinos. Espero que les guste este video. Como les digo, es muy corto, pero aquí compartiéndole estas bellas tomas desde lo alto. Aquí su servidor les complace en presentarle esto. Este bello panorama. Muy agradecido siempre con ustedes, con los suscriptores y con todos los que se van a suscribir, primeramente Dios, ¿verdad? Apoyándonos en este bonito proyecto. Los reflejos del sol, como pasan las nubes, se puede notar el clima, el, como les digo, un poco de neblina. Cuenta la leyenda, ¿verdad?, que en este volcán de Izalco dicen que muchos se han perdido por caminando, explorando ahí. Hay bejucos o no sé qué que hacen que pierda uno la noción y pierda la brújula prácticamente. Así que esperamos algún día volver a venir de nuevo y pues presentarles otro video. Ya sea, no sé, algún día caminando sobre él. Muchísimas gracias, señores, señoras, a todos, niños, a los que estén viendo este video. Y siempre invitarlos, ¿verdad?, a que se suscriban a nuestro canal Rizo Play. Dicen que cuando el volcán hizo erupción, el de Santa Ana, pues cuando la lava venía cayendo, pues según quedó un poco por ahí. No sé si logran ver eso, pero ahí no hay árboles. La naturaleza, pues creo que sea un poco, no está reverdecido, pues. Y para que vuelva a reverdecer, pues tienen que pasar, creo que muchísimos años. Vean la parte de abajo, todo está verde, árboles, de todo. Pero en esa parte donde cayó lava, pues hasta el día de ahora, ya pasaron muchos años, no puede, no vive un árbol, una planta, lo que sea. Se logra a distinguir ahí los pelones, como le llaman, partes donde no hay árboles, nada. La vegetación totalmente ahí está muerta. Así es la madre naturaleza. Bueno, pues mis amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Esperando que les haya gustado este pequeño clip acerca de los dos volcanes que están acá del y la Matepec, que es de Santa Ana, y el de Izalco. Así que muchísimas bendiciones. Espero que se suscriban a nuestro canal Rizo Play. Así que un saludo para todos. Cuídense. Nos vemos a la próxima.